El programa Desarrollo Rural con Equidad tendrá políticas orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria del país, mejorar la competitividad de la producción agropecuaria y reducir la desigualdad social en el campo. Eficiencia, eficacia, equidad, efectividad, asociatividad e integración y cumplimiento de compromisos hacen parte de las estrategias encaminadas a favorecer a los productores menos favorecidos del campo colombiano. De esta manera, el programa busca llegar. A unos 117 mil pequeños y medianos agricultores colombianos este año. Esta sería una cifra muy halagadora que se alcance y sería realmente un, un giro de 180 grados en lo que ha sido la vocación de estos programas de apoyo agropecuario. El desarrollo rural con equidad priorizará el crédito subsidiado hacia los pequeños y medianos agricultores, privilegiando la asignación de recursos a productores asociados y estimulando la integración de grandes y medianos con pequeños. Esperamos pues que esta sea una de las piezas del desarrollo rural colombiano, el desarrollo rural que es el que vela por la promoción de tantos colombianos que viven en el campo sobre cuyos hombros recae la inmensa responsabilidad de la seguridad alimentaria y de la producción de comida en el país. El tre contará con cuatro líneas de acción, dos de ellas comprendidas en los instrumentos crediticios como son la línea especial de crédito y el incentivo a la capitalización rural. Dentro de los instrumentos no crediticios encontramos el apoyo a riego y drenaje y el incentivo a la asistencia técnica. Además se contará con un instrumento adicional como es el acompañamiento a pequeños productores para que estos puedan acceder a las líneas de acción.